Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gusto saludarle en este jueves de La Báscula, el peso de las ideas. Es jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto muy bien. Saludarte. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a hablar de temas que están ahorita precisamente debatiéndose en medios. Se han escrito muchos artículos, columnas, artículos, planas y planas de periódicos sobre el tema del espionaje en México. Y bueno, a raíz de una conversación que le fue grabada y posteriormente filtrada a medios al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en una situación lamentable, creo yo, desde mi punto de vista, previo a un proceso electoral tan importante como son estas elecciones intermedias, de ya 2 semanas estamos prácticamente de este proceso electoral. Y bueno, vamos a hablar de ese tema del espionaje, no solamente en México, sino también de casos que se han registrado en el mundo, y aterrizaremos finalmente en este caso de Lorenzo Córdoba, insisto, pues lamentable. Primero por el contenido, lo que él dice, pero también por todo lo que implica el hecho de que se haya grabado esta conversación, que no es el primer caso. Francisco, ¿quieres empezar sobre este tema de espionaje en México? Muchos casos sonados que se han conocido en el país. Sí, el espionaje efectivamente no es nuevo, es una práctica desafortunadamente común. En mis actividades como profesor de la universidad, tengo oportunidad de consultar el Archivo General de la Nación. Uh-huh. Y hay un fondo muy, muy apetecible, y que es el fondo de aquella famosa Dirección Federal de Asuntos Políticos y Sociales, que era el espionaje. Lo que básicamente podríamos equipararlo a lo que es hoy el CICET, ¿o era? Sí, era más... pertenecía, no era tan independiente, pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Y se trataba del espionaje político. Uh-huh. Y entonces esa una institución un poco oscura, no sé si, cuanto más discreta mejor, y finalmente se cerró y abrieron los archivos. El doctor Aguayo es uno de los grandes especialistas en Sergio Aguayo. Su libro de La Charola fue precisamente, su fuente principal fueron esos archivos y también de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces lo que vemos al revisar los archivos 20, 30 años después, 40 de los eventos, es que es una práctica común. El Estado, las fuerzas de seguridad recopilan información de empresarios, de, por supuesto, de actores políticos, en ese tiempo de la oposición, estaban muy bien vigilados, y sobre todo la oposición de izquierda, pero nadie se escapaba, incluso del propio aparato priista, también estaban, fueron espiados, y uno lo ve, ahora ve, uno pide los documentos, y ahí están todo, y transcriben, intervenciones telefónicas, etcétera. Ahora algunas están, digamos, son documentos algunos que todavía son clasificados y no vienen los nombres de los informantes, etcétera. Uh-huh. ¿No? Pero la práctica era común. Entonces ahora lo que vemos es que se sigue practicando, y curiosamente ahora es mucho más sencillo por la telefonía celular. Claro, te puede grabar todo tipo de conversación. Absolutamente todo. Todo se puede grabar, ¿no? En el momento que hace uno llamada, pues activa el mecanismo de grabar la conversación, grabar la llamada, y queda automáticamente ahí, ¿no? Y está localizada, geolocalizada, etcétera, etcétera, queda grabada, y es mucho más fácil la diseminación de esta grabación, porque está en un formato digital como cualquier archivo MP3, se ponen, uh-huh, se envía por correo electrónico, se pone en un post de un tweet o de un Facebook, y ya se diseminó. Así es, y sobre todo en esta ocasión, creo yo, con una precisión quirúrgica esta grabación a la que hemos hecho referencia de Lorenzo Córdoba. Pero te preguntaría, Francisco, es una práctica común que siempre se ha hecho el espionaje. ¿Es necesario para los gobiernos llevar a cabo, y estoy hablando de los gobiernos, ¿no? Ahora cualquiera lo puede hacer, sí. Antes únicamente lo hacían los gobiernos, o cuando menos las personas que tenían los instrumentos para hacerlo. Ahora cualquier persona lo puede hacer. Pero ¿es necesario para los gobiernos tener
agencias que se dedican a espionar? Bueno, la regla es que mientras no violen la Constitución, se puede hacer. De hecho, se puede hacer una escucha legal mediante un procedimiento, investigación, que haya elementos muy fuertes para ver que se están cometiendo ilícitos, etcétera, ¿no? Y el Estado tiene la facultad cumpliendo un requisito. Pero así, sin orden judicial, sin nada, es una práctica ilegal. Sí, pero la pregunta va más allá. ¿Es necesario para los gobiernos tener, por ejemplo, el FBI, la CIA, que sabemos que también realizan prácticas de espionaje en un gobierno para mantener la seguridad nacional, la seguridad interna? ¿Es necesario contar con estos instrumentos o agencias de espionaje? Bueno, necesario lo hacen y por lo tanto existe. Yo creo que los estados lo consideran necesario. Uh-huh. Y lo que vemos, bueno, en Estados Unidos igual, ¿no? Se han filtrado los correos electrónicos del Departamento de Estado con Assange, etcétera, con WikiLeaks, ¿no? Y lo que vemos es que espían y se espían gobiernos amigos, aliados. Así es. Todo mundo se espía. Todo mundo se espía. Bueno, vamos a seguir hablando del espionaje después de esta pausa aquí en La Báscula, El Peso de las Ideas, Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. El peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, El Peso de las Ideas, Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí, este tema del espionaje, y pasamos a este caso pues bochornoso para el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pero también a todas luces me parece que es ilegal lo que le ocurrió, no lo que él dijo, sino la grabación que se le hizo a esa conversación, que todas conversaciones creo yo deben ser privadas, telefónicas, y después difundirla también en la forma en que se hizo, ¿no? Y con fines que obviamente tienen la intención de debilitar al árbitro electoral previo a este proceso, Francisco. Totalmente de acuerdo. Primero, tenemos que ser enfáticos en que es una práctica ilegal, reprobable, que, bueno, de hecho ya se inicia la investigación formalmente para detener a los culpables. Es ilegal. Pero por otro lado, ahí hay que ser muy enfático, pero por el otro lado yo tengo sentimientos encontrados. Yo defendería hasta el último esta práctica, o sea, critico duramente una práctica ilegal así, pero por el otro lado reconozco lo desafortunado de la conversación. Sí, supuesto. Atrapada en ese escáner, ¿no? En esa llamada telefónica. Y sí, como tú dices, reprobable, pero yo también creo que tiene más tintes políticos la filtración de esa grabación ilegal. Porque más tintes políticos que defensa de las culturas originarias, que defensa de crítica a prácticas discriminatorias, etcétera. Porque no es el tono. Y además, de manera anónima, filtrada, etcétera, vemos que la intencionalidad es, y estoy de acuerdo contigo, de debilitamiento del árbitro electoral. Y hablamos el programa pasado que necesitamos un árbitro fuerte, un instituto fuerte, creíble, y desafortunadamente esto no abona a esta idea. Sí, por supuesto que la conversación, el tono de la conversación y lo que dijo Lorenzo Córdoba
dirigiéndose a estas personas con las que se reunió, una persona que se ostenta como gobernador de los pueblos indígenas, pues por supuesto que es reprobable todo lo que él dijo y la forma en que se expresó de esa persona, ¿no? Eso es totalmente reprobable y yo te preguntaría, esa conversación, el tono en que lo hizo, ¿amerita, como han pedido actores políticos que como pasa en este país, cualquier cosa lo politizan y lo llevan a veces hasta extremos ridículos, como es, que a mí en lo personal me parece que no amerita, y no sé qué piensas tú, Francisco, que esto tenga que ver con una renuncia de Lorenzo Córdoba, sobre todo a tan poco tiempo que estamos de las elecciones, ¿no? Yo creo que no amerita, no califica para una renuncia, ni muchísimo menos. Hemos visto, hemos comentado aquí cosas mucho más graves, y la gente anda por ahí suelta. Entonces, no, yo no creo, yo defendería al consejero presidente, no, que no renuncie, por supuesto que no. Sí, él ya inmediatamente y sin ninguna cortapisa, él se disculpó ya de la conversación, pero no amerita así un apercibimiento, lo está pagando caro. No, sí, por supuesto, pero no, además no debe renunciar. Sería catastrófico para este proceso electoral una renuncia a estas alturas, un relevo. No puede ser. Ahora, tal vez estás de acuerdo que cuando menos la intención que tuvo la grabación de esa conversación y sobre todo la filtración, pues sí lograron el objetivo. Sí. ¿No? Eso sí lo lograron, que fue debilitar y desacreditar o cuando menos desprestigiar la figura del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Sí, y distraer de cosas muy profundas que se están discutiendo, incluso ahí mismo en el Consejo General del Instituto, y no debemos distraernos. Ahora, se puede y se ha especulado ya quiénes podrían estar más interesados en debilitar la figura del árbitro electoral en este proceso, y todo apunta a un partido político, ¿no? Porque precisamente se dio entrada ya una solicitud para quitarle el registro a este partido político, se han aplicado multas recurrentes a este partido político y cuando menos las sospechas van hacia este instituto político. Sí, ahora es muy difícil probarlo. Claro, ¿no? Efectivamente. Sería una especulación. Pero simplemente en el derecho romano, ¿no?, que tenían una frase de ¿a quién beneficia esto? Cuando ocurría algo, un crimen, ¿a quién beneficia? Era la primera pista, o como le dicen ahora, una primera línea de investigación. Uh-huh. ¿No? ¿A quién beneficia? Pues precisamente a los que no quieren cumplir las reglas, en mi opinión, que nos ha costado mucho trabajo, incompletas, imperfectas de nuestra competencia electoral. Aún así como están de incompletas, hay gente que no las quiere seguir, y yo creo que esos son los beneficiados. Pero reglas que diseñaron y aprobaron ellos mismos, ¿no? Entonces tú no entiendes a veces por qué no quieren cumplir con lo que ellos mismos aprobaron, y quizá no ellos en el sentido físico, pero sí los políticos y algunos integrantes de ese mismo instituto político. Totalmente de acuerdo, ellos mismos aprobaron, después ellos mismos se desdicen, ellos mismos dicen que, primero cuando lo aprueban dijeron, bueno, no estamos contentos todos, pero fue la forma en que llegamos a un acuerdo todos, y por lo tanto tuvimos que sacrificar, y aquí está el acuerdo. Y eso sí, cuando se firma, todo mundo celebra los acuerdos. Pero pasa una semana y empezamos a criticarla, ¿no? Empiezan a desconocer y a querer debilitar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, en una medida está cumplido uno de los objetivos de estas filtraciones, es debilitar, confundir a mucha de la población, ¿no? Y ahí está cumplido, pero no, debemos tener un árbitro fuerte. Uno de los temas que también veo en este hecho es
que además de lo que es que fue reprobable, pero que lo que sí me parece mucho más reprobable y que debe investigarse, por supuesto, es la grabación ilegal. Eso es ilegal, pero también si nos atenemos a lo que platica Lorenzo Córdoba en esta conversación, pues de esta persona que sustenta como gobernador de pueblos indígenas, pues él prácticamente estaba siendo víctima de un chantaje. Si es que realmente ocurrieron las cosas así, porque esta persona llega y le exige a él, a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, candidaturas a cambio de no obstaculizar o evitar el proceso electoral. Así se lo dijeron a él. Esto pues también es un delito, sería un chantaje prácticamente, ¿no? Si es cierta la conversación, suena a chantaje, ¿no? Y uh-huh. además decir, o me das candidaturas o no dejo que se instalen las casillas, ¿no? Es un chantaje, además un chantaje, y si es cierto que van a hacer eso, también es ilegal impedir el establecimiento de las casillas. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo veremos un caso de espionaje que se castiga realmente a los responsables? Yo creo que en este país nunca, Francisco, me parece, y no sé si está tan complicado detectar quién fue y cómo lo hicieron y sobre todo con qué intención lo hicieron. Sí, no, yo no recuerdo un caso de que se castigue, ¿no? Hay casos, muchos, ¿no? La prensa ha estado recordándonos los casos de espionaje, pero responsables, personas consignadas, juzgadas, consignadas por el delito de espionaje, yo no recuerdo. No recuerdo, a ver si nuestro público recuerda alguno, pero… Pues yo creo que ninguno. Y hoy también leía, Francisco, no sé, tú también tuviste oportunidad, no sé si fue en Twitter o en un artículo periodístico, como fue algo muy breve, de un reconocido periodista comentaba que él se enteró el día de ayer que en la Ciudad de México hay gente que está ofreciendo de cualquier teléfono un mes de, a detalle, registro de llamadas, registro de mensajes y todo con versiones estenográficas, grabaciones de las llamadas que tú hagas, los de WhatsApp y casi hasta los mensajes que Facebook está subiendo por la módica cantidad de 40,000 pesos, pero todo un mes y al azar te lo entregan, o el mes que tú elijas. Si eso es así, realmente lo están ofreciendo, me parece que esto es mucho más grave de lo que pensamos y es algo que debe investigar la autoridad. Muy peligroso, ¿no? Y tenebroso. No, claro, estamos hablando de cuando también se denunció que se vendía el padrón electoral, ¿no? Sí, es muy, muy delicado y además yo creo que esto es de investigación de oficio, ¿no? No debe haber la denuncia para, a ver, esperar a que alguien denuncie para iniciar, ¿no? Esto es porque es seguridad, se violan derechos de ciudadanos, entonces… Derecho a la privacidad, derecho es básico a la privacidad. Y fundamental en este país, bueno, en todos, y es un derecho fundamental de todas las personas. Francisco, vamos a hacer una pausa, la segunda en este Jueves de la Báscula, el peso de las ideas, Jueves de Gobernanza, ya volvemos. Nada, ni nadie se escapa de… La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza, la báscula, el peso de las ideas, en este esfuerzo conjunto que realiza Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco, en esta ocasión con el doctor Francisco Hernández Lomelí. El siguiente tema, ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto 3641-7414, 3640-2131, el Twitter @1070Noticias y mi cuenta personal @CejaMercado. ¿Tú tienes alguna cuenta, Francisco? Ya mencionaste que no, para no ser espiado, no tienes Facebook, ¿no? Pero no, no tengo, tampoco tengo Twitter. Qué bueno. No lo he entrado. ¿Te salvas de esta práctica? No, sí, me salvo. ¿O tendrás mucho que esconder? Las dos cosas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la impunidad y lo que tiene que ver con los gobernadores corruptos, un estudio y un análisis que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. No es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ah, sí, el IMCO y además el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. El CIDE. Uh-huh. IMCO y CIDE, y básicamente señalan que del 2000 al 2013 en México 41 gobernadores fueron acusados de corrupción. Solo 16 fueron investigados y apenas 4 castigados. Esto revela este reporte conjunto de estos dos organismos en el
estudio que se llama México, Anatomía de la Corrupción. El reporte determina que los actos de corrupción e impunidad proliferan en México, rezagando el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones, además de generar costos en los ámbitos políticos y sociales. Un tema que ya hemos hablado aquí, la impunidad, que es el principal problema, creo yo, de este país, Francisco. Sí, a mí este estudio a que haces mención, a mí me gusta porque está entre estas dos instituciones, cosa que es buena sociedad, porque uh-huh. si es solo el CIDE, puede ser muy académico, no circule, etcétera, pero si ya hay un instituto, digamos con más miras, fuera del ámbito estrictamente académico, universitario, le da más peso. Uh-huh. Y se va a difundir mejor también, si no queda en el ámbito, insisto, más universitario. Entonces esa es una buena alianza. Creo que esa debería ser mucho del tono de los estudios. Y efectivamente se ha escrito últimamente sobre este periodo del gobierno de Fox, en donde dicen que para lograr acuerdos, porque no salían, no fluían mucho en la Cámara, porque estaba entrampado, entonces empezó a negociar con gobernadores. Uh-huh. Y la forma de negociar fue que llegaron como nunca fondos federales extraordinarios a los estados, que en principio era una buena idea, pero llegan los fondos sin todas las medidas de control, de rendición de cuentas, y se dejaron más bien... O de candados. De candados. Para que se destinara específicamente. Exactamente, ¿no? No etiquetados como ahora, sino más bien a discreción del gobierno estatal en turno. Entonces, lo que empezó con una buena idea, ¿no?, una buena intención, parece que terminó de manera desastrosa. Y esto, digamos, una prueba es todo el endeudamiento de los estados, de municipios endeudados que crecieron en los últimos 12 años. Uh-huh. y que ya llega a niveles alarmantes, que tuvieron que ponerle ya freno a varias de las deudas de los estados, pero que no lo vemos por ejemplo reflejado en obra pública, en mejor infraestructura, que es una de nuestras mejores servicios en el ámbito municipal, ¿no? En el ámbito municipal, simplemente mejores automóviles para uso personal de los funcionarios, bueno, ahí sí se ve, ¿no?, en servicios personales, etcétera, telefonías, pero en para el grueso de la población no se ve. Pero como se dieron un poco de manera discrecional los fondos, no hay manera de seguirlos, o es muy difícil a través de los organismos fiscalizadores que tiene tanto la federación como los estados, y estamos entrampados, y cuando se inicia la investigación, que no son todos, uh-huh. y solo algunos programas, etcétera, se tarda mucho en entregar resultados. Y la prueba está ahí, que muy pocos son además castigados, y que sí que se les pone una multa, etcétera, ¿no? Y muy pocos han o regresado dinero o estar en la cárcel o que expliquen en dónde se fue esos fondos, ¿no? Entonces, estamos en una indefensión por estos sistemas, falta de mecanismos de control del gasto público. Uh-huh. Y... bueno, ya ni contar el caso de aquí, que tenemos un instituto fiscalizador que no da cuentas. Entonces, yo no veo por dónde salir de esta trampa. Sí, la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Menciona este reporte que apenas, como tú mencionas, pocos han sido castigados. Menciona cuatro castigados. No, pero no se refiere si pisaron la cárcel, quizás nada más tuvieron que regresar dinero, sanciones quizás administrativas, quizá fueron algunos inhabilitados, y no sé si en estos cuatro casos que menciona aquí, estos dos organismos, sean los que estamos hablando. Yo creo que no, porque hablan del 2000 al 2013, algunos de los que dijimos ahorita en el corte de gobernadores que han pisado la cárcel, pues mencionamos tres, ¿no? Dante Delgado fue uno de ellos, exgobernador de Veracruz,
pero ese creo que fue antes del año 2000, sí, si mal no recuerdo. Sí. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, él también estuvo en la cárcel y todavía sigue en la cárcel. Sí, ¿no? Aunque era ya... Pero por otros temas relacionados con narcotráfico. Sí. Y el otro, Pablo Salazar Mendiguchía, ¿no? En Chiapas. Chiapas. Aunque no recuerdo exactamente la acusación concreta de contra él. Contra él, sí. Pero en todo caso, sigue, es decir, las pruebas están allí. Uno, un endeudamiento de los estados, municipios, cuentas no saldadas, pero no hay responsables. Eso es lo preocupante, ¿no? Esa es la impunidad. Sí, bueno, gente, yo estoy de acuerdo en que todos los países, en Suiza, en los países nórdicos, etcétera, puede haber actos de corrupción, sí, pero entran los mecanismos para investigar, sancionar y castigar. Y aquí no estoy seguro que... Pero allá sí se sanciona, o sea, quizá en todos lados haya corrupción. La diferencia es que allá en esos países se sanciona y aquí... pues prevalece la impunidad, que por cierto ya se aprobó esta reforma anticorrupción, ya la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de validez constitucional de esta reforma, ¿no? Sí, que viene de estos cifras y datos preocupantes, ¿no? Estoy hablando como un indicador, pero hay muchísimos más. Claro, y por ejemplo este informe señala a Querétaro como una de las entidades con mayor crecimiento económico, pero que tiene un índice de corrupción del 65% y la media nacional es de 85.3%. O sea, la percepción de corrupción es muy alta entre la población. Sabe que en el país hay mucha corrupción y muchas veces quizá alentada por nosotros mismos, ¿no? Y en actos tan simples como cuando nos pasamos un semáforo y pues decimos, ¿y cómo nos podemos arreglar? Ahí empieza la corrupción, ¿no? Sí, pero también vemos las otros niveles, ¿no? Sí, esos son los niveles así muy... básicos. Ahora mismo hablando de gobiernos de los estados, en el Estado de México, con el escándalo de las constructoras y del viaducto Centenario. OHL, sí, ¿no? Algo así. OHL, sí. Uh-huh. Y ese es del gobierno del estado. Sí. Y aquello es tremendo. Ya hubo primero renuncia a uno de los altos funcionarios de la constructora y luego el secretario de comunicaciones del gobierno del estado. Pero ¿y quién más? ¿Qué sigue? ¿De dónde quedó? Una cosa es que renuncies o esos son los castigos a los que se refiere el estudio, ¿no? Sí, ¿no? Debe haber el proceso, claro. Pues no es castigo, pues, ¿no? A lo mejor hasta lo libera. Hasta premio, ¿no? Ya vete a disfrutar y ya deja de encubrir esto. Pero eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Medida, seguimiento, hasta el fondo, ¿no? Hasta dónde llegó. Y luego declara el mismo Estado como en una conducta contradictoria, hace la ley anticorrupción, pero clasifica después eventos, ¿no? Dice, no, esto se va a sumario secreto porque no se puede. No entra... no es sujeto de transparencia, ¿no? Y ellos mismos cierran. Entonces uno no entiende esta doble conducta, ¿no? Uh-huh. Por un lado sí vamos a hacer una ley, bueno, pero el otro lado también nos priva de los elementos para la investigación. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula, El Peso de las Ideas, jueves de gobernanza. Ya regresamos. El peso de las ideas. Continuamos jueves de gobernanza aquí en La Báscula, El Peso de las Ideas. Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco en este esfuerzo conjunto con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Bueno, vamos a tocar el tema del Instituto Nacional Electoral y la situación del Partido Verde. Quisimos dejarlo hasta el final, pese a que pudimos haberlo ligado con lo del espionaje.
porque todo apunta a que precisamente este partido podría ser uno de los beneficiados, pero insistimos que son meramente especulaciones, ¿no? No hay nada comprobado y pues que no creo que se vaya a poder comprobar esto. Sin embargo, el Consejo General del INE turnó a la Secretaría Ejecutiva del organismo la petición relacionada con el registro del Partido Verde para que ya se termine su causa ilegal. Hay que recordar que ha sido multado en forma recurrente este partido por violaciones a la legislación y también pues hay una petición concreta de más de 140 mil firmas de diversos organismos. Estas firmas se entregaron al INE, al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de, perdón, de la Federación por violaciones que ha hecho a la ley en materia electoral. Francisco, sobre este tema se han hecho incluso algunos artículos interesantes porque pese a que este partido ha sido multado ya con más de 500 millones de pesos y las prerrogativas que tiene este instituto político anualmente, cuando vamos para este año, oscilan entre más o menos 430 millones, ¿no? Sí. O sea, que se puede decir que él ya perdió todas las prerrogativas en multas, pero hay un artículo que me gustaría que comentaras y lo comentamos también en conjunto, que básicamente estaría garantizado con el próximo proceso electoral si el Verde obtiene entre 7 y 8% de votación con esta campaña que ha realizado, dicen, al margen de la ley. Sí, fue un artículo muy, me pareció muy certero, de Jorge Alcocer. Uh-huh. Y además él fue subsecretario, ¿no? Sí, efectivamente. Fue subsecretario de Gobernación. Exactamente. Entonces sabe. Y él titula muy, muy dramáticamente su artículo diciendo el Partido Verde, el Partido Canalla, ¿no? Y da una explicación de por qué canalla. Y bueno, lo que nos cuenta es que básicamente ha sido una, lo que se dice, una empresa familiar, ¿no? A través del el presidente, luego el primer presidente, luego el hijo, etcétera. Y que ha sido, y en principio surgió curiosamente por, fue alentado por el propio gobierno federal, la versión de, uh-huh, de Alcocer, ¿no? Y él cita a Manuel Camacho, no se ha pronunciado, no ha dicho ni sí ni no. Y donde dice que en las elecciones de Salinas, de Carlos Salinas, donde ya vimos el PRI tuvo una baja muy sensible, dramática, de su voto histórico, pero que en las encuestas, en los estudios, después de las votaciones, se veía que había un gran sentimiento de una gran preocupación por asuntos de cuidado de medio ambiente. Estamos recordando, la ciudad pasaba una época muy difícil, ¿no? Aquellas contaminaciones terribles, etcétera. Y que sí había un sincero ánimo de inclinar o de estas inquietudes ciudadanas de mejora del ambiente a través del voto. Y de allí se alienta ya la creación, digamos, formal del partido. Entonces esto es un primer dato muy, muy, muy fuerte de Jorge Alcocer, ¿no? Que es el propio PRI, uh-huh, quien alienta el fortalecimiento, que ya había tendencias, digamos, movimientos ecologistas, etcétera, y logran concretar. Y luego, excepto una o dos ocasiones, siempre ha sido aliado del PRI. Eso, digamos, que apoya mucho esta versión. Y otra de las cosas que dice en el artículo es una que efectivamente es una pregunta muy fuerte, es, a pesar de todo esto, las multas reiteradas, las conductas reiteradas de violación al código electoral del partido, tiene votantes. Tiene un nicho de votantes que se mantiene más o menos estable, digamos, ¿no? Y que le ha permitido sobrevivir en este periodo desde su instauración oficial. Entonces, esa es una pregunta. Tiene votantes. Hay gente que sinceramente vota por el partido.
allí sí es digamos, un tema de análisis político importante, ¿no? Sí, porque el Partido Verde, antes de esta campaña que tiene, creo yo, más de 2 años en que se ha estado anunciando en forma permanente con este del partido si cumple y ese tipo de Sí. cosas, pues tenía niveles de votación de entre 3-4%. Ahora con esta campaña, pues según mediciones que se han realizado, ya el Partido Verde está en un porcentaje de 7-8%, que es muy bueno porque esto les permitirá mantener, por supuesto, el registro y sobre todo, pues obtener posiciones ya sea en el Congreso, la Cámara de Diputados o incluso en los estados, ¿no? Donde está participando y participará en este proceso electoral. Pero también les permite seguir recibiendo las prerrogativas de ley. Este año, por ejemplo, insistíamos, son 430 millones y si pagan las multas, va a tener 500 millones que tendrá que pagar. Pero sigue manteniendo el registro para el siguiente año, quizá no reciba ese recurso, pero garantizará 2 años más, cuando menos de prerrogativas hasta el próximo proceso electoral, lo cual fue una apuesta que hizo el Partido Verde y al parecer pues le resultó, ¿no? Cuando menos Sí. dice que eso estuvo, también Jorge Alcocer lo dice y lo describe muy bien ese artículo, que fue pues muy bien diseñado y estratégicamente planeado, ¿no? Todo esto. Sí, además, bueno, como si lo vemos así como una empresa, bueno, pues tuvo un año deficitario, ¿no? Pero que lo compondrá en los siguientes años Los siguientes dos y años. no pasa nada. Es decir, hay como alguna empresa que pasa por un bache, le va a faltar liquidez, pero es sujeto de crédito y además le llegarán las Y prerrogativas. además la ayuda, obviamente, que recibirá de sus militantes De sus, de la sí. Cámara de Diputados y aparte del Senado, que también dicen que es ilegal, pero pues que también la ha estado recibiendo, ¿no? Así es. Bueno, pues esta es la situación en este jueves de gobernanza aquí en La Báscula, el peso de las ideas. Francisco Hernández de Lomelí, pues muchas gracias por estar con Encantado. nosotros en este jueves. Buenas Muchas tardes. gracias, gracias. Y gracias sobre todo a usted, que descanse. Muy buenas noches. Báscula, el peso de las ideas.